En este nuevo video de la sección Series Perdidas u Olvidadas, hablaré de la serie olvidada El Mundo de Elliot, una serie de origen francés que en Latinoamérica se estrenó en Cartoon Network los años 2010 a 2011 y luego fue transmitido por Boomerang en 2014, contando con dos temporadas de 104 episodios, aparte de que esta fue producida por la productora francesa Samka Productions. Por si no la recuerdas, te muestro el siguiente fragmento de la intro. El mundo de Elliot, o Elliot Kid, su nombre original, trataba de las aventuras que tenía Elliot con sus amigos. Elliot es un niño hiperactivo que se destaca por tener una grande imaginación, al igual que su amigo Kaito. Elliot se imaginaba las aventuras más épicas luchando con dragones, cuando en realidad está luchando con el conserje. También está su amiga Mimi, una niña que en realidad está enamorada de Elliot, pero ella también es muy precavida ante las travesuras de Elliot porque no quiere ser descubierta. Estos tres amigos a veces se meten en problemas, si no es que casi siempre. Esto y otras cosas son lo que forman la serie de El Mundo de Elliot, solo que también tiene un lado malo, ya que desde que la pasaban por Cartoon Network, la audiencia se hartaba de verla. Más bien, algunos incluso dicen que odiaban la serie, ya que esta sí puede llegar a ser muy repetitiva y las animaciones, estilo de personajes e identidad de los mismos no eran de lo mejor, ya que los personajes no se caracterizaban en nada más que en tener mucha imaginación. Se puede ver desde lejos, a mi punto de vista, el por qué esta serie no fue un éxito. Por lo que estuve investigando, el doblaje en español está perdido. Solamente se pueden encontrar dos videos en YouTube en español y ni siquiera son episodios completos, por lo cual se podría decir que ni siquiera a la gente le importaba tanto la serie para grabar algunos episodios en español. Precisamente por esto es que este video es algo corto, aunque eso sí, en inglés y en francés sí que hay episodios completos. Entonces, con esto dicho, dejo que ustedes hagan sus conclusiones. Solo como dato curioso, he encontrado algunos juegos algo simples de la temática de esta serie. Aquí les mostraré algunos. Por mi parte es todo, espero que este video te haya gustado y nos vemos en un siguiente video de una serie perdida u olvidada.